Egunon, eskerrik asko mahaiburu andrea, legebiltzarkideok. Gaurkoan, tribuna honetara natorkizue bueltan, eta beste behin diru sarrerak bermatzeko errentari buruz berba egitera. Lehenik eta behin, diru sarrerak bermatzeko errentaren defentsan martxoaren 24tik goze greban dauden pertsonekin elkarrekin Podemosen elkartasun osoa adierazi nahi dut. Y lo segundo que quiero decir es que cuanto menos estoy perpleja. Lanbide asume las competencias de la RGI en diciembre de 2011, hace 6 años. El primer borrador de criterios, que para quien no sepa es una suerte de guía de gestión de la RGI, según palabras del propio Ararteco, aparece por primera vez, y que sepamos, en mayo de 2013. De esto hace 4 años. El Ararteco emite una recomendación instando al Gobierno a presentar este documento en un modo público y que permita a la ciudadanía defenderse, el 27 de enero de 2015, de esto hace 2 años, 2 meses y 11 días, fecha en la cual también Lanbide manifiesta un compromiso de publicación de dicho documento. Charo Sarasúa, parlamentaria socialista, realiza preguntas en diversos momentos de la pasada legislatura y, concretamente, el 3 de mayo de 2016, hace casi un año, solicita la publicación de dicho documento. Yo misma, cuando el compromiso de Lanbide sigue sin cumplirse, al iniciar nuestra andadura en esta legislatura, pregunto qué pasa con este documento el día 6 de febrero de 2017. Me piden una prórroga para la respuesta y el día 21 de marzo se me responde que ese documento está en vías de ser publicado. Curiosamente, hoy aparece publicado, con nocturnidad y alevosía. Tengo aquí una copia de las propiedades del documento. Ha sido publicado ayer a las 22:27:35 de la noche. Y aquí no sé si sentirme alegre, porque mi trabajo sirve de algo, o enfadada, porque siento que aquí hay poco respeto. No sé si se buscaba dejar a nuestro grupo parlamentario en ridículo o en silencio, o se buscaba colgarse una medalla, pero creo que igualmente voy a seguir adelante, porque ni yo considero que esté haciendo el ridículo aquí hablando, ni yo considero que se merezcan ninguna medalla con este tema. Esta suerte de guía, que son los documentos de criterios de Lanbide, viene aplicándose desde hace más de 4 años y, además de incumplir con la legislación en materia de transparencia y buen gobierno, contenía el que conocíamos, por supuesto, porque el nuevo ha cambiado, algunas cosas curiosas. Curiosas como obligaciones a cumplir por parte de la ciudadanía perceptora de RGI que son desconocidas por ellas mismas. Cosas curiosas como, por ejemplo, leo textual: no se aceptará que una persona comparta una cuenta bancaria con otra persona que no esté incluida en su unidad de convivencia. Las parejas o matrimonios con o sin hijos tienen que vivir en la misma vivienda. Por ejemplo, otras cosas divertidas como: no se acepta que dos personas que dicen no ser pareja se compren una casa a medias o paguen un préstamo a medias, aunque este esté a nombre solo de uno de ellos, porque no es una situación real. Gran soporte jurídico, ya que nadie se compra una vivienda a medias con alguien con quien no le une ningún tipo de relación. Otras obligaciones importantes que han dejado sin sustento a miles de personas y familias, miles, como por ejemplo, cuando ya se es perceptor de RGI y se dedican gastos excesivos, la oficina no tiene que valorar si están justificados o no, o si se aplica la prestación a la cobertura de necesidades básicas. A través de la SAU se remitirá los gastos aislados que se detecten superiores a 200 euros y aquellos casos en los que la suma de gastos no básicos supere la cantidad de 200 euros en 3 meses consecutivos. Es decir, se establecen limitaciones sobre cómo la gente tiene que hacer uso de sus medios económicos sin que la gente lo sepa. Pero además, también se establece la prohibición de salir o desplazarse fuera de la comunidad autónoma de Euskadi sin permiso, en el caso de las personas que cobran RGI en modalidad de inclusión social, 15 días, personas que la cobran con complementos al empleo,
30 días, pero esto las personas no lo saben. Además de esto, y por si acaso me dijeran que esto no ha sido de obligado cumplimiento en tanto en cuanto no ha estado publicado, si por si acaso me dijeran que esto no coloca a la ciudadanía en inseguridad jurídica o no se incumple la ley de transparencia, en la página 38 de un documento publicado en esta misma institución se establece lo siguiente: los nuevos criterios y los revisados se aplicarán a partir de la fecha de publicación de este documento, es decir, a todas las tramitaciones que se hagan a partir de la nómina de diciembre de 2014. Y ahora, con nocturnidad y alevosía, y hay que reconocerlo, buena capacidad para manejar las instituciones a su antojo, publican esto en el que, curiosamente, todas estas cosas que yo estoy nombrando han desaparecido. Y como lo que le iba a preguntar con la publicación está respondido, si se me permite, me gustaría saber si lo publicado a día de hoy entiendo que provoca el decaimiento de lo que se viene aplicando hasta este momento. Y si no lo fuera, por favor, consejera, le solicito que me lo responda. Pero además le quiero preguntar cómo va Lanbide o cómo va usted como responsable política a compensar y a reparar a la ciudadanía que durante todos estos años han visto vulnerados sus derechos. Lo ha dicho la ciudadanía, lo dice el Ararteco, lo sigue diciendo en el informe de 2016, lo dicen los colectivos sociales, lo dice este Parlamento cuando al Partido Socialista parecía que esto le importaba. Señora Artolazabal, es muy triste la apariencia de que este Gobierno, según ustedes, de la buena gestión, solo reaccione ante una parte de la ciudadanía y ante la posible mala prensa. Pero más triste aún es que haya una parte de la ciudadanía entre la que está, no se olviden, las personas que protestan y que llevan más de 15 días en huelga de hambre, que parece que solo merezcan su desprecio. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Guanche Andrea, erantzuteko Artolazabal.